Néstor Morales tuvo que disculparse con Buenaventura. Su rectificación amargó una celebración de Blue Radio. El periodista tuvo que retractarse de sus declaraciones sobre el puerto luego de una ola de críticas. El periodista Néstor Morales se vio obligado este viernes a ofrecer excusas a los habitantes de Buenaventura luego de la ola de indignación que se levantó en el país por los comentarios estigmatizantes que hizo el pasado miércoles contra esa población vallecaucana. Cometí un error y me parece que lo justo y honorable es reconocerlo. No quiero que siga creciendo una polémica que es innecesaria, dijo Morales muy temprano a su audiencia al referirse a los miles de comentarios que aparecieron en redes sociales durante todo el jueves cuestionando su actitud. Quiero aclarar que Buenaventura, lo reconozco, es mucho más que los criminales que delinquen en esa zona. Buenaventura está llena de cultura, de potencial turismo. Toda su economía y su entorno merecen una mejor valoración mía. De todos, solo tengo respeto y cariño por Buenaventura. Es posible que si todos aprendemos de errores como este, Buenaventura no sea estigmatizado. Buenaventura tiene derecho a recibir todo el turismo, tiene derecho a resarcir, a presentar la cara más bella de sus paisajes, de su gente, de su biodiversidad, dijo el comunicado. El pasado miércoles, en medio de una entrevista, Morales había cuestionado el atractivo turístico que tiene el puerto del Pacífico. Morales entrevistó esta mañana a Andrés Felipe Mesa Hoyos, gerente de operaciones de la empresa Colombia 57 Tours Travel and Logistics, compañía encargada de gestionar en tierra la llegada del crucero. Al preguntarle por qué traían a estos turistas a Buenaventura, Mesa le respondió: vimos en Buenaventura un potencial gigantesco, una ciudad que ofrece cuatro patrimonios de la nación, una gran cantidad de riqueza cultural, una reserva natural hermosa. Sin embargo, Morales lo interrumpió para decirle: ustedes les dijeron a los señores alemanes, a los suizos que vienen en el crucero, los vamos a llevar a que vean la ciudad más emproblemada. O sea, allí están los chotas, los espartanos. Esa es la ruta de los carteles del narcotráfico. Allí se están matando sin ninguna misericordia. ¿Ustedes van a meter a la gente allí, arriesgando la vida también de sus turistas? Y más adelante señaló: nadie va a pasar vacaciones en Buenaventura. Nadie piensa en ello en las fiestas de fin de año, ni usted, ni yo, ni nadie, por más que su gente sea muy buena. Anonadado por las palabras de Morales, Andrés Felipe Mesa dijo que las noticias no hablan del 100% de la realidad del destino. El puerto es un lugar muy lindo donde su gente está trabajando para pasar la página y dejar de ser reconocido como la cara pobre de Colombia, como lugar donde es el centro de la violencia, y ese es el interés que tiene este rechazo general. De inmediato las redes sociales se llenaron de mensajes de miles de personas que cuestionaron las palabras del periodista y afirmaron que sus comentarios lo único que hacían era aumentar la estigmatización que pesa sobre Buenaventura. Los usuarios de Twitter comenzaron a compartir mensajes y fotos de los atractivos turísticos y culturales que tiene este importante puerto, destacando que es un destino que vale la pena conocer. El Ministerio de Comercio hizo una publicación en redes sociales destacando que hay por lo menos 5 poderosas razones para viajar a Buenaventura y mencionó, entre ellas: tiene una de las mejores playas del mundo, la Playa Dorada, reconocida internacionalmente como el galardón Blue Pack. Es una de las ciudades creativas de la UNESCO debido a su riqueza y diversidad gastronómica. Una de la música de marimba y los cantos del Pacífico, expresión reconocida como patrimonio inmaterial de la humanidad. Por su parte, la vicepresidenta de la República, Francia Márquez, dijo a través de Twitter: ¿quién va de vacaciones a Buenaventura? Mucha gente, aunque no lo crea Néstor Morales, ojalá él también pueda ir en algún momento. Mientras que el Comité Intergremial y Empresarial del Valle aseguró: desde el sector empresarial del Valle rechazamos los comentarios de Néstor Morales menospreciando el potencial turístico de Buenaventura. No estamos de acuerdo con esas afirmaciones y creemos firmemente en el atractivo de nuestra región para los turistas extranjeros. Amarga celebración. La retractación de Morales representó una amarga coincidencia para Blue Radio, cadena que este viernes recibió la noticia de haber conquistado el primer lugar de audiencia, desbancando a las estaciones informativas La W y Caracol pertenecientes al grupo Prisa. En efecto, el estudio continuo de audiencia radial ECAR mostró de nuevo las preferencias de los colombianos a la hora de escuchar noticias en la radio de la mañana.
Mañana es Blue, dirigido por Néstor Morales, quedó en primer lugar en lo que se considera la franja prime, es decir, de 6 de la mañana a 10 de la mañana. El programa tiene una sintonía según la medición de 906.500 oyentes. También ocuparon el puesto número 1 en términos nacionales como emisora de radio con 1.429.400 oyentes.